Arroyo Televisión se traslada aquí al Colegio Público Nuestra Señora de la Soledad porque se va a desinfectar no solamente por el coronavirus, sino también por otros virus que pueda haber en estas instalaciones educativas. Con nosotros se encuentra Juana Mari, vecina de esta localidad, por cierto, y también de la empresa JMSP. Buenas tardes, Juana Mari. Buenas tardes. Gracias por atendernos, lo primero. Gracias a vosotros. Bueno, ¿a qué se dedica tu empresa? Pues nada, yo soy bióloga y tengo una empresa que entre muchas cosas, no hace falta que lo coja, que entre varias cosas, pues parte de lo que hacemos es realizar los servicios de EDEP, o lo que es lo mismo el control integral de plagas. Uh-huh. Y pues nada, lo que hacemos es una desinfección completa con productos que tienen actividad virucida para el tema del coronavirus, tiene amplio espectro para todos los tipos de coronavirus. También se hace, es un producto que se utiliza también para bacterias, es bactericida y también fungicida para el tema de los hongos. Muy bien. También se hace una desinsectación por lo que es alrededor, lo que es el perímetro exterior de las instalaciones y una desratización en caso de que existieran roedores. Muy bien. Bueno, pues ya sabemos en qué consiste la empresa esta que está actuando no solamente aquí en el colegio, sino también en edificios municipales, como puede ser la guardería, por ejemplo, o el mismo ayuntamiento, ¿verdad? Bueno, ¿en qué consiste hoy el trabajo aquí en el colegio público? Pues hoy lo que vamos a realizar es un tratamiento que se hace por pulverización. Uh-huh. Se aplica un producto, como ya he dicho, es un desinfectante profesional que tiene actividad virucida, bactericida y fungicida. Tiene un plazo de seguridad de 3 horas. El producto se seca solo. Y bueno, pues para lo que se lo estamos haciendo con una frecuencia mensual actualmente, desde que empezó el tema de la pandemia. Y bueno, estamos consiguiendo hasta ahora bastantes buenos resultados. ¿Dónde se van a echar los productos? ¿Qué es lo que se va a desinfectar? ¿Suelo solamente, paredes, pupitres? En fin, pues lo que desinfectamos son todas las superficies de contacto. Uh-huh. Desinfectamos paredes, desinfectamos puertas, desinfectamos suelo, se desinfectan pupitres, perchas. En fin, todo lo que sea superficies de contacto. Bueno, un trabajo exhaustivo y completito, ¿no? Creo sí, yo. Bastante completo. ¿Cuánto tiempo tarda, más o menos, en actuar? Pues depende, pero lo que es el producto, ¿te refieres? Uh-huh. El producto es de acción rápida, o sea, los desinfectantes actúan rápidamente y luego, aparte, bueno, la desinfección, lógicamente, tiene que ser diaria. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya se van aplicando otros tipos de productos, como pueden ser hipoclorito de sodio, tipo lejía y demás. Y nada, la desinfección, ya digo, que tiene que ser constante y diaria. Bueno, te podemos ver cómo trabajas y lo haces hoy aquí en el colegio, igual que supongo que en otros sitios los estarás haciendo también, igual, ¿no? Que en muchos sitios los estoy haciendo en colegios de Calamonte, bueno, en muchos sitios. Muy bien. Bueno, también en empresas que se dedican a la restauración colectiva, bueno. También yo te lo decía por otros edificios municipales, el ayuntamiento, también, la guardería. Sí, aquí en el Arroyo pues lo hacemos en la guardería municipal, se hace en el spa, se hace en la piscina municipal, se hace aquí en el colegio, se hace en el consultorio médico. Y no sé si se me olvida alguno más. En el bar del hogar del pensionista también se hace, también. ¿Vale? O sea que prácticamente están cubiertas todas las instalaciones municipales. Bueno, pues te vamos a acompañar y vamos viendo ya cómo actúa tu empresa y desinfectando hoy el Colegio Público Nuestra Señora de la Soledad. Juana Mari, muchas gracias por atendernos. Gracias a ti, Juan.